Hi, my name is Stephen Kolova. In this picture, I was just a young child. Most of my life, I had a connection with the sea. I grew up in Florida, near the water, and my family always had boats. I'm told that I learned to swim before learning to walk. As an adult, I put my childhood dreams on hold to pursue a career in the city working for a big corporation. I was living the stereotypical American life where work was my priority. A few years later, the sea was calling again, and I decided to combine two childhood dreams and reevaluate my career. After 18 months of searching, I found this catamaran for sale in the Bahamas. It's 44 feet long, with 4 bedrooms and 4 bathrooms. It was twice as big as my apartment. I bought it in 2018, and I went with my brother and 2 friends to pick it up and sail back to Washington, D.C. In 2021, I met Maria, a Spanish girl who wanted to sail the Pacific with me. She loves to fish and sail and is the life of the party. She was also just a young child in this picture. Well, French Polynesia opened the border and we started to prepare. I was in charge of preparing the boat and Maria was in charge of finding the crew. The first was Omar from Catalonia. He grew up in a small town near the sea. He was a good fit because he had a great attitude and a passion for the ocean. The second crew member, Polo, is from Madrid. He likes sailing, as you can see in these childhood photos. He's 28 and was working as a financial auditor until last year when he decided to leave his job and travel around the world. The final crew member is Nono. She's from France and the youngest of the crew. She's 21 when we started, but will turn 22 in the middle of the crossing. She's a student of audiovisuals, but for now, she's traveling around with her camera and her drone. Sailing knowledge is nice, but for me, the most important thing is a good attitude, followed by responsibility. Y así empieza el viaje. Empezamos nuestra aventura conociendo a María y Steve, para cruzar con ellos el Canal de Panamá. Para ambas partes era necesario tener una primera toma de contacto antes de la travesía. Cruzar el canal con ellos fue una experiencia genial. Después, seguimos nuestro viaje por Panamá hasta que nos toque volver para organizar y preparar toda la travesía. Aquí estamos, esperando a que nos vengan a recoger María y Steve, que hemos pasado hoy nuestro último día entero en la tierra. En tierra. Y que ahora nos vamos a dormir en un lugar que se mueve un poco más que aquí. A nuestra casa para los próximos meses. Llegamos al barco y empezamos con los preparativos. La lista de tareas a realizar para estar un mes en el océano es muy larga. ¿Qué hacemos, María? Vamos ordenando un poquito el tema para la navegación. What are you doing, Steve? Getting mangoes for the crossing. What's happening? Free mangoes. Tras un primer día de organización y limpieza, empezamos con las primeras compras. Una buena paellita de Vigo. Cuando pensábamos en los preparativos, no nos podíamos imaginar cuán larga era la lista de cosas a hacer y la labor que conlleva preparar la travesía. No nos podemos olvidar de nada. Debemos hacer compras, organizar el barco, instalar los nuevos paneles solares y un largo etcétera. ¿Qué estás haciendo? Solar panel. All right.
¿Qué tal? Great. Me gusta. Súper bien. Top. ¿Qué tal? María? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Ay, ¿qué es esto? Aquí estamos viendo que jamón no podemos comer cada día. Un poquito la ceremonia del jamón. Eso es por una persona hoy. Muy bien. Ole. ¿Qué compramos hoy? Agua. Y ron, agua y ron. Chucha. Pero Omar, ¿dónde te vas con esto? Voy a la Polinesia. A visitar el Pacífico hoy. Enorme. Las compras que hacemos son muy grandes. ¿Eso? Tenemos que pensar en que una vez lleguemos, María y Steve van a estar navegando más de un año por la Polinesia francesa. Y la vida allí es bastante más cara. Comprando lo importante. Y tengo 1.715. Okay. Only for this week. Somos piratas. Por ejemplo, hemos comprado más de 120 litros de ron y los hemos traspasado de sus botellas originales a bidones de plástico, para así poder ahorrar espacio y reducir peso. Vamos bien, ¿no? ¡Ey! ¿Qué andáis haciendo? Estamos limpiando toda la fruta para que no haya bicho en el barco. ¿Y cómo lo hacéis? No sé, me pregunta Omar. ¿Qué tiene el agua, Omar? No tiene secreto, ¿eh? Poner la fruta dentro de un cubo con agua y... ¿Pero solo tiene agua? Y cloro. Agua y cloro. No hay nada más, ¿no? Perfecto. Y ya. Y ahora esperamos que todo se seca. Así evitamos hormigas, cucarachas. Pero nos falta las cajas. Oh. ¿Dónde vamos? Al salir por mar, nos deben sellar el pasaporte en la oficina de inmigración del puerto marítimo. Hasta la marina decidimos ir en cuadriciclo. ¡Al transporte! Vale, porque se ha vuelto todo loco. ¿Quién se va a volver loco? El que se vuelva todo loco le meto dos hostias y a la cama a dormir. Y ya está, se acabó. ¿Qué hacéis? Claro. ¡Dale caña! ¡No, dale caña! Después de pasar nuestra última noche en Praia, el restaurante de unos buenos amigos de Steve y María, y de recargar nuestras reservas de combustible, salimos de Panama City y empezamos con un par de días de navegación en dirección Coiba. ¿Preparando el primero? Cerca de la costa aprovechamos para pescar. Tenemos bastante suerte. También aprendemos a cortar y limpiar el pescado. Estoy escribiendo el nombre del barco para si hay una emergencia que podemos reconocer el barco. Muy bien. Nuestro primer problema tarda poco en aparecer. Una rama de un árbol se atasca en nuestra hélice. Por suerte, en ese momento el motor estaba apagado.
Al verlo, Steve decide meterse en el agua para solucionarlo. ¿Sí? Wow, pero es que este jurel es muy grande. Es enorme. Ya es muy fácil la hacer así. Primera guardia del día en el amanecer y mirad qué compañero. Nos cruzamos decenas de delfines. Avanzamos lento pero seguro. Y después de 2 días de navegación, por fin llegamos a Coiba. Se te ha dado con la cola. Otra vez, las últimas compras, ¿o qué? Ahora sí que sí son las últimas compras. Ojalá. Ahora sí que ya nos vamos. Bueno, Apolo, que nos vamos ya. Vamos que nos Steve, vamos. Nos vamos. Ya sí que sí, cargamos esto. Ahora sí. Y tenemos aquí los tanques. Y empezamos. Chao. Bueno, tío, tiki. Steve, how do you feel? I feel good about the trip, but I'm a little frustrated about the satellite phone not working. So once we fix that, then I'm ready to go. I'm really excited. Oh, nice. No, yo estoy nervioso, claro, es un océano, es una travesía muy larga y creo que hay que tener respeto al mar. Hace mucho tiempo ya que mandamos el mensaje a María y a Steve para hacer esto con ellos y parecía que nunca iba a llegar y parece que todavía no va a llegar. Pero con muchísimas ganas de empezar, de lanzar el ancla y de tirar de directos a Polinesia. ¡Cabeza! ¿Sí? Después de comprar las últimas frutas y verduras, llenar los depósitos de combustible y llamar a nuestros familiares y amigos para despedirnos, acabamos con los preparativos y ya estamos listos para salir. ¡Tenemos el motor! ¡Encendemos los motores! Nos vamos a la Polinesia, ¡qué miedo! Ahora sí. Ahora sí o sí. La última vez. ¿Qué? Ok, el ancla es seguro. ¿Qué? ¿Puedes empezar? Good morning.
movimiento. Primera noche ya con tormenta. Hemos empezado bien. Después de 3 horas de navegación, una buena tormenta. Hola. Ça fait 24 heures qu'on navigue et c'était dur. On a passé 24 heures avec une première tempête, des fuites dans les chambres. C'était très compliqué, on est tous un peu malades, pas très bien, on a dormi très mal. Donc c'est un début très difficile, mais tranquille. Ça fait tellement de bruit. Voilà, bienvenue dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais? Qué bueno. ¿Qué estoy haciendo, cabeza? Después de unos primeros días de navegación bastante complicados, en los que nos cuestionamos constantemente si era buena idea lo que estábamos haciendo, el tiempo se calma y podemos disfrutar de un día soleado y tranquilo, en el que nos cortamos el pelo, hacemos una parada para darnos un baño y pescamos el primer pez de la travesía. Mira, mira lo que le está cortando. Ella la ha visto un poquito, pero la ha metido la tijera ahí bien. A ver aquí. A ver, está bien. Vamos, papá. Super fan. Cleopatra. Cleopatra. ¡Vosotros juntos! ¡En medio del Pacífico, loco! Yo creo que es el matador. ¿Tiene dientes? Al pescar, decidimos hacer un ritual para tener buena suerte con la pesca. Cada vez que pesquemos, nos comeremos el corazón del pez mientras late. ¡Cabeza, el ritual! ¡Cabeza! ¡Corten esto, no! ¡Sí, hombre! ¡Encima fina! ¿Te has quitado el Invisalign? ¡No! Steve nos da una charla de seguridad en la que nos comenta los aspectos más importantes y cosas a tener en cuenta en una situación de emergencia. We have some glow sticks for the techno party. What do you have in your hands? Well, breakfast for paella. Breakfast. We got calamari from the deck. Oh, nice. Este día es el primero de varios días con mal tiempo, mala mar y mucho movimiento. Durante estos días nos movemos entre la cama, el sofá y el timón, que es el único lugar del barco donde nos sentimos mejor gracias a la brisa fresca. Al menos tenemos buen viento, algo inesperado en estos días. No, I could call. I could call a man that played popcorn. Not very much.
Son las 6 de la madrugada de la cuarta noche. Estoy aquí en medio de mi guardia, que es la última, que desde 5:30 a 8. Detrás está el sunrise, que está muy bonito hoy. Y nada, ayer tuvimos un día de muchísimo oleaje, muy duro, lo que nos hizo estar todo el día tumbados para no marearnos. Right now, I want to call a man. Now, I don't know how to start. Make you feel kind of good. I could call a man who played the solo on Papa's Got a Brand New Thing. Cuantos más días pasan, más difícil es mantener la moral alta. En estos momentos, empezamos a pensar en que todos los días van a ser en estas condiciones. Y así es como pasamos la mayor parte del tiempo durante estas jornadas, durmiendo. En estos momentos, nos apoyamos mucho entre todos los miembros de la tripulación. Esto parece que se va a romper. Se puede dormir. Venga, a tu guardia. Después de 5 días de mal tiempo, los días se hacen muy largos, pero nos empezamos a acostumbrar y sabemos que tarde o temprano las condiciones mejorarán, o al menos eso esperamos. Thank you, Mr. Parker. You know, we start with respect. You hear us call each other by the name, then you hear us jump back and say, Mr. Desayunando. ¿Por qué? Steve, can you explain a bit what happened with the save? Yeah, it's been really rough wind and really strong seas, and the sun damaged the thread and the sail, and all of this pressure and the bad thread combined. The sail is essentially falling apart, so we need to bring the sail down and make some repairs and put some new stitches. I'll show you the piece that broke off. You can see the stitches here, the thread. It should be like this, and this connects the rope to the sail and lifts the sail and holds the sail up. So without it, the sail is it's in danger. Yeah. So what we're gonna do? I think we need to stop in Galapagos. Oh, fuck! Qué pena. Qué pena, vaya. Vamos a pescar un pájaro, pensando. El pasado. La pilla, la pilla. La pilla. Como aprovecha la trip un día con sol, ¿no? Y si no, las que la gente no se marea. Una tutorial de Lightroom. Estoy escribiendo el diario de Bitácora, el cuaderno de Bitácora. De aquí, bestseller de Amazon. Por fin nos acercamos a las Islas Galápagos. Entramos en aguas ecuatorianas. Por eso izamos la bandera amarilla, que significa que estamos en cuarentena. Esto nos permite entrar en aguas de otro país, pero sin bajar a tierra.
estamos entrando a Isla Darwin. Tenemos una emergencia con la vela y necesitamos parar a repararlo. Avisamos por radio al resto de barcos fondeados en Darwin de nuestra situación y les preguntamos por las características de la zona de fondeo. Ponemos el ancla y empieza el espectáculo. ¿Pica o no pica fuerte? Abre como la boca. ¡Ay, oh puta! No pica fuerte. Hola, ¿qué tal? Después de varias horas disfrutando del paisaje, empezamos a reparar la vela. Arrête au Galapagos en train de chercher une aiguille dans le bateau pour au bout de la voile. Une aiguille, on a perdu. Ah non, una aguja en un pajar. Eso es. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause baby, there ain't no mountain high enough. Tras 4 horas de reparación, disfrutamos de un bonito atardecer más que merecido después de una semana difícil. Era necesario para la moral de la tripulación. ¡Oye, mira! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Cabrón! Nos despertamos con el barco cubierto de pájaros, levamos el ancla por última vez y retomamos tranquilamente nuestra ruta hacia la Polinesia Francesa. Hey, what is the name of the lure? The name of this lure is Pachi. Why Pachi? We named it after my friend Juan Pachanga, aka Pachi, my friend in Panama. Olé. And I think that this lure will work the best. But if the sail is, this is 90 degrees, for example. Aprovechamos que tenemos muy buen mar para escuchar los consejos de navegación de Steve. T'as vu papy, il fait les concombres comme tu fais avec de l'ail. Et ils ont kiffé, je crois. Someday I'll make a wish on a star. Okay, this is...
people melt like lemon drops. Lemon drops is indulgent. Hoy el mar está en calma, Omi está de guardia y escuchamos gritos de aviso. Salimos a ver qué pasa y nos damos cuenta de que nos estamos cruzando un grupo de ballenas piloto. No se diga, Omi. Aquí no hay zánganos en este barco. Uno, pasamos la línea del Ecuador y para celebrarlo decidimos saltar al agua. Os presentamos al nuevo tripulante, Frank, un pájaro que navega con nosotros desde Galápagos. Al principio no fue muy bienvenido, porque siempre hacía sus necesidades en los paneles solares, lo que nos hacía generar menos energía. Pero después de unas charlas con él, demostró una gran inteligencia y empezó a ser un animal más cívico. Desde entonces, es uno más de la tripulación. Para su casa. Que sepa que es uno de los nuestros. Frank, amigo. Frankie. Tienes tu casa, Lil Frank, ya eres de los nuestros. Capi. Our mascot, Frank. ¿Qué te parece la nueva casa de Frank? Nuestro colega ya. Mira, a ver, cagar siempre fuera. Nunca cagar aquí. Tranquito. Frank, con tu casita, amigo. Il est minuit 20 et voilà, on est le 19 mai et c'est mon anniversaire. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good.
La cumpleañera. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Ahora el capi. Otro lur. Después de varias semanas de navegación, por fin nos cruzamos con el primer barco. El barco navega en perpendicular a nuestra proa, y cuando nos ve, cambia bruscamente de dirección y pone rumbo hacia nosotros. Son momentos de tensión. Llegamos a pensar que son piratas, pero finalmente es un barco de pesca chino. ¡Qué sueño! Aquí en la guardia de por la mañana, con el amanecer ahí detrás. Y aquí con Frankie haciéndome compañía. Creo que voy a ir a poner las cañas de pescar, a ver, para entretenerme un poquito. Ya luego a dormir otra vez. Por cierto, Frank, pero qué bien educado estás. Que ya solo haces tus necesidades en un lado. Ahora lo que hay que cambiar es que no sea en la placa solar. Que luego no tenemos. Después de 10 días conviviendo con Frank, esta es la última vez que le vemos. ¿Qué haces? ¿Hamburguesa? ¿Qué es esto? Aquí nos estamos marcando una hamburguesita de gran categoría, ¿no? De gran categoría. Hamburguesita de pescado. Today we changed the sail because the wind was coming from directly behind the boat. And we used a parasailer, which is a type of spinnaker designed for downwind sailing. And this is a special sail that has a wing in the middle of the sail, which holds the sail up as the boat goes over and rocks over and down the waves. Cabeza, pero ¿qué has hecho hoy?
Pues nada, hoy hemos arreglado la vela que se nos ha partido con el movimiento de las olas y lo hemos arreglado con un parche del mismo material que la vela y lo hemos cocido un poquito. ¡Olé! Y ya estamos listos para la Polinesia. ¡Cuánto arte! ¿Qué has hecho, María? Un brunch, ¿no? Un brunch. Con pan, huevo revuelto, panque, café, carne mil. Carne mechada. Mechada, bacon. ¿Qué más? Oh, qué hambre. Todo lo que necesitamos. Cafelito. Cuando las reservas de agua potable empiezan a agotarse, utilizamos el Water Maker, un sistema de desalinización y filtración de agua del mar. Poner en marcha el Water Maker consume bastante energía. Energía que recargamos con las placas solares. Es todo una cuestión de equilibrio, pero hasta el momento nunca hemos tenido problemas de agua. Escuchamos eso de Xiaomi en su cuarto. Esta noche decidimos hacer un amigo invisible, es decir, hacernos regalos unos a otros, pero sin saber quién nos regala. Pasamos la tarde pensando, creando y empaquetando nuestros regalos. Pero seguro. Tú vas a... ¡Un princeso! ¡Un princeso! ¡El pache princeso! Después de 20 días de navegación, empezamos a comprender cómo funciona el barco. Siempre hay pequeñas cosas que reparar. La costura de una vela, un cable suelto o una pieza desajustada. Pero Steve demuestra un gran conocimiento de su barco y siempre encuentra soluciones para todo. Vamos a hacer un clip. Aquí es donde están ellos exactamente. Durante la travesía, también hemos contado con la ayuda de Alex y Anabel, que nos han ido enviando partes meteorológicos para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. La caña se ha partido. Hace tiempo que no pescamos y hoy hemos estado a punto de pescar un atún de al menos 30 kilos. El atún ha peleado mucho y muy duro. Primero ha partido nuestra caña y después ha roto el hilo. Ha sido una gran decepción para todos. Hombre, está muerto. Hombre. A medida que se acerca el fin de la travesía, nos damos cuenta que hemos gestionado muy bien las reservas de comida. Hemos comido genial durante un mes. Hoy Steve nos prepara las hamburguesas de la casa. Durante la travesía, Julieta y Liram, unos amigos de Steve y María, a través de nuestra cuenta de Instagram publican a diario nuestra localización, para que así nuestros amigos y familiares puedan seguir nuestra travesía.
hoy han decidido enviarnos algunos de los mensajes que dejan nuestros amigos y familiares en Instagram para darnos ánimos. Ya tenemos noticias de tierra, de Instagram. Dale. Lolo, be so slow. Polo, I'm fucking proud of your man. Mr. Young Sparrow, he's not even close to you. No, no. Tú me haces gross bisous from Ari. Omar, espero que estés disfrutando. Ánimo, que ya casi estás. Cuando no estamos mareados, es así como pasamos innumerables horas, jugando a juegos de mesa para amenizar el tiempo. Polo. Polo. Vino perro. Vino perro. Ya estamos en nuestra recta final. Si todo va bien, pues en un par de días y medio, tres, llegamos, dependiendo del viento. Si estamos a la velocidad que estamos ahora mismo, quizá menos de 3 días. Después de un mes de hacer guardias y de romper un poco el sueño, sí que estoy un poco cansado, un poco fatigado, pero con ganas de llegar ya, y como ya se ve el final, estamos todos bastante contentos. Así que nada más, chao. ¿Qué haces, no? Lo grabamos, ¿no? It's plugged in. En un sábado eterno. No hacemos más de 30 pasos al día. Y 30 por mucho. Y 30 y ya es demasiado, o sea. Izando el parasailor, surge un problema. Uno de los cabos ha caído al agua y se ha enganchado con la hélice del motor. Steve decide meterse en el agua para solucionarlo antes de que el problema vaya a más. ¿Y Steve? Homie. ¿Eh? ¿Eh? Joder, cabrón. Eres un cabrón, rollo. Venga, tú, eso no te quedan dos guardias. Llega el momento más esperado por toda la tripulación. Por fin vemos tierra, y eso significa que hoy llegamos. ¡Cabeza! Durante las últimas millas, aprovechamos para pescar mientras navegamos cerca de los arrecifes. Pescamos un atún de aleta amarilla de casi 9 kilos. Y esta felicidad no es solo porque se trata de uno de los peces más preciados, sino porque el día anterior perdimos uno igual de al menos 20 kilos. ¡Qué bueno! A tomar por culo la pizza. Después de 30 días de travesía, por fin llegamos a tierra. Hemos pasado momentos difíciles y nos llevamos recuerdos que nos marcarán de por vida. Hemos cruzado el Océano Pacífico y la felicidad y gratitud que sentimos es enorme. Por fin llegamos a la Polinesia Francesa. Y así llegamos a Mangareva, la isla principal del archipiélago de Gambier, el más al sudeste de la Polinesia Francesa.
Okay, the anchor's down. Okay, copy. Yeah. You're ¿Qué hacemos? ¿Estamos quitando el barco? ¿Vale? ¿Veis? Tocando un poco tierra. Bueno, va. Este archipiélago está formado por pequeñas islas cubiertas con montañas que reposan sobre aguas cristalinas. Nuestros primeros días aquí han sido increíbles. Poder descubrir de nuevo olores que habíamos olvidado, escuchar a la gente reírse y la cultura maoji ha sido increíble. Y con estos maravillosos paisajes acaba esta increíble aventura. Es una locura pensar que con una brújula y un trozo de vela estamos todos conectados y que a través de los océanos podemos descubrir el mundo.